pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Pero fíjense en este momento de emoción lo que digo. Si puedo, jamás Ángel Fenón se llevará al concurso. He sido víctima de mi propia autosuficiencia. Creí que podría tratar con delincuentes y me he equivocado. Es gestión. Franco ha vuelto. Es gestión. Diferentes consideraciones, porque todo esto, como todo en la vida, debe ser planificado para que las cosas salgan bien, porque si no, no pueden salir bien. Hay que planificar las cosas. Es gestión. Yo me explico porque no me explico bien. Si había Corcia y Lantres no lo habían tenido Sanel, se compró dos conejos. Y claro, dice tú, pues que lo haya esto antes, pues adiós. Y era esto lo que... Es gestión. Chupa la gamba, chupa la gamba, chupa la gamba. Es gestión. Es gestión. Parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Es gestión. Y les recuerdo, la ciudad de Orihuela, ningún oriolano ni ninguna oriolana le debe nada a Miguel Hernández. Al revés, Miguel Hernández es grande porque su pueblo, sus conciudadanos quieren que sea grande. Es gestión. Paco sí que sabe de todas esas cosas y es un lince. Sí. Y es un lince, Paco. Sí. Estoy muy cabreado. Estoy muy cabreado, Javier. Yeah. Muy cabreado. Estos no saben hacer la O con un canuto. Y era cuestión, hoy era cuestión de marear la perdí. Yo estoy que me ahogo, ¿sabes? Porque sí. Estoy muy cabreado. Porque me estoy partiendo el pecho. Porque estoy yendo a Benidorm. Que quiero que hablen con Manolo. Quiero que hablen con Manolo, con el Pérez. Ah, el padre, sí. El padre. Sí. Quiero que hablen y que le digan las cosas como son, ¿eh? Porque estos son un imbéciles del común. Son un tajo de imbéciles que no saben a qué juegan ni saben a quién le debemos las cosas. Es gestión.